Buen día, amigos televidentes de 6:32, 6 con 32 minutos. Los Santos y buenos días a todos nuestros televidentes. Aquí se inicia Pasando Revista Luna TV, Canal 53. El canal de los campeones. Aquí estamos. Se enciende, se enciende, se enciende, se enciende. Eh, se encendió. Eh, eh, el amiguito tuyo debe estar contento. David Durán. Porque él se quejaba el otro día en ruta electoral que la cosa ten, estaba floja, que la campaña tenía que encenderse. Ya se encendió él muerto. Sí, el muerto. Ya, ya se encendió. Hay un muerto en Castañuela. Ahora hay que decir una cosa. No fue propiamente en actividades políticas, o sea, no fue una caravana, no es que había un meeting, no es que había una concentración, no es que un candidato andaba en un mano a mano. No, no. Fue posterior a las actividades políticas se encontraron en un sitio. Comenzaron a discutir y ahí vino la tragedia. Hay un raso de la policía metido en el lío. Me gustaría ver el, el detalle que, que, que buscaba ese raso ahí. ¿A que, se, a que se metió, está en el expediente, están pidiendo medidas de coerción contra el raso de la policía, porque debió intervenir. Parece que ese raso tiene su simpatía. Y se fue contrario al muerto que del PRM. Una información ahí que da cuenta que el presidente Luis Abinader conversó con familiares del fallecido. Pero bien, ahí está. ¿Estamos listos con los periódicos? ¿Estamos listos? Ah, ¿eh? Vámonos con los periódicos entonces, vámonos con la primera plana de los diarios de circulación nacional. Son las seis treinta y cuatro minutos. Ahí está el día, ahí está el periódico el día. El día, el periódico el día. Bueno, entonces. <risa> uh... <risa> Errado, errado modelo de éxito empuja a jóvenes a malas decisiones. Titular que está en la parte superior derecha del periódico El Día. En Miami para Serie del Caribe, Tigres del Licey. En Miami para Serie del Caribe que será este año en Miami. Allá están los Tigres del Licey. Comienza hoy. 10.30 de la mañana, 4.30 de la tarde, 9.30 de la noche. Tres juegos en el día de hoy. República Dominicana juega 9.30 de la noche contra Venezuela. Tráfico en la Colombia se torna in, inviable. Justicia... Eh, Empresas inician... Piloto semana laboral reducida. Vámonos con el principal. Miles dejan hogares en Puerto Príncipe huyendo de violencia. Banda atemoriza en intento de hacerse del control del exclusivo sector de. Ah, los ricos. Petianville. De Petianville. Le llegó el lío a los ricos ya en Puerto Príncipe. En la capital haitiana. Petianville, compadre. Ahí es que viven los ricazos, los oligarcas de Haití. Bueno, ahí están candidatos de oposición. Ahí está, veo ahí a Domingo Contreras en el almuerzo del grupo Corripio. Veo ahí a Domingo Contreras con su... Eh, suplente Janet eh, Camilo. Ahí están los titulares de portada del día para este jueves 1 de febrero 2024. Son las 6.37 minutos. 6 con 37 de la mañana. Vámonos con el diario Libre. Vámonos, Diario Libre. Carlos Guzmán asegura acabó con prácticas corruptas. Ese es el alcalde de Santo Domingo Norte que va a la reelección. Betty Jerónimo lo tiene al coger el monte a la cabra. <laughs> la serie del Caribe arranca hoy y República Dominicana se enfrenta a Venezuela. Es el titular principal en portada de Diario Libre. Jueves 1 de febrero 2024 son las 6:38 minutos, 6 con Luis Cruz Camacho, premio nacional de la juventud, que fue entregado aquí en Santiago anoche. Ahí está en portada, la entrega a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. El Banco Central mantiene en 7% eh, la tasa promedio monetaria anual. Ahí está, 7% se mantiene. Eh, Yalicia Aparicio rompió paradigma. Esa es la actora mexicana que está invitada por el, eh, el Festival de Cine de Funglover. Ahí está. Durante gestión de TEN, la Policía Nacional mató a 148 dominicanos. Titular de primera plana de Diario Libre. Son las 6.39 minutos de este jueves, 1 de febrero 2024. Banano Criollo enfrenta vicisitudes. Y el titular principal en la portada de Diario Libre para este jueves, 1 de febrero 2024, siendo las 6.39 minutos. Por campaña, 142 proyectos de ley a punto de perimir. La próxima legislatura abre el 27 de febrero. Ley de alquileres es un gran pendiente. En el 2023, 167 piezas se extinguieron. Con este último titular de que por campaña 142 proyectos de ley a punto de perimir, pasamos al periódico Hoy. Les recuerdo que esto es Pasando Revista Luna TV, canal 53. Son las 6:40 minutos de este jueves 1 de febrero 2024. Abajo, en la parte superior de la primera plana del Hoy, una fotografía ahí. Ministerio de la Juventud entrega premios a jóvenes destacados. Ahí están los jóvenes destacados, está el ministro de la Juventud. La crónica habla de un acto muy lucido. República Dominicana defiende título eh, de serie del Caribe. Se mide hoy a Venezuela. Es el titular deportivo de portada. Del rotativo hoy. 6:41 minutos. Les recuerdo, esto es Pasando Revista Luna TV, Canal 53. En el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, candidato a alcalde de la capital y tres municipios de la provincia de Santo Domingo explican planes de trabajo. Salud intervendrá los sectores que presentaron mayor cantidad de dengue el año pasado. Otro titular dice que participación ciudadana presenta plataforma digital para registrar y tramitar denuncias electorales. 641 minutos de esta mañana. Estamos trabajando la primera plana del periódico hoy. Jueves 1 de febrero 2024. Salud y educación figuran en la agenda gubernamental del profesor Mercedes. Se querellan ante Tribunal Superior Electoral de presunto hackeo del PLD al sistema cómputos de la Junta Central Electoral. Ah. Dice que ahí. El Colegio Médico emplaza a la ARS. <laughs> Cesaril mediará. El titular principal del hoy siendo las 6.42 minutos de este jueves 1 de febrero. Dice que Banco Central mantiene tasa de interés de política monetaria en 7.%. .0%. Bueno. Ofertados los titulares del hoy para este jueves 1 de febrero, vámonos con el listín diario. Vamos al listín diario. Vamos a pasar al listín diario. Ahí está el listín diario. Crimen, matan tío de un jefe de la policía. Eso fue aquí en Santiago. Del jefe de la policía, Agdrin Bautista. Tránsito es el foco de aspirantes en Santiago. En la lucha por la alcaldía, titula en primera plana el periódico Listín Diario. El gran éxito de FITUL 2021, ese es el editorial del periódico 2024, pero parece un 21 ahí, ¿verdad? Parece un 21, pero es el, el gran éxito de FITUL 2024, le faltó un chin de tinta ahí. Pero ahí está, es el, editor, el titular del editorial del periódico Listín Diario para este jueves 1 de febrero. Lo repito, el gran éxito de la Fitur 2024. Ahí hay una fotografía también, al igual que el periódico hoy, de los 21 jóvenes galardonados por la alcaldía del Distrito Nacional. Ah, estos son de la alcaldía, estos son de Carolina. Estos no son de, del Ministerio de la Juventud. Ah, es que debo entender que hay dos pre, premiaciones, ¿verdad? Sí. Oh, dos. Uno de la Juventud y uno de la alcaldía del distrito. En el periódico eh, Listín Diario están eh, en el periódico eh, Diario Libre están los de la Juventud. Aquí en el listín están los de la alcaldía del distrito. Más titulares de primera plana del periódico Listín Diario para este jueves 1 de febrero 2024, siendo las 6.45 minutos. Razo de la Policía Nacional entre implicado en asesinato de dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Y el principal de primera plana de Listín Diario, Dirección Nacional de Inteligencia C. Desliga del atropello a médico en Ocoa. Y ahí hay una fotografía del director eh, Luis Santos, que es el director de la inteligencia del DNI. Ahí está, se desligó. Dijo que eso fue la policía. Un comunicado, una carta que le envió al director del ITIN Diario. Eso no está dentro de su práctica. Ahí, véanlo bien. Ese es el jefe de los calieses dominicanos. 6.45 minutos. Vamos al Caribe ahora. Vamos al Caribe, vamos al Caribe. Ahí está. Ahí sí. Esta, esta foto sí es de los jóvenes del de Ministerio de la Juventud. Ahí están. Ahí están. Luis Cruz, Premio Nacional de la Juventud. Ese Luis Cruz es hijo, nada más y nada menos, que de, de el doctor. Eh, Cruz Jiminean del doctor Cruz Jiminyán, ese es el hijo de Cruz Jiminyán, eh, hijo de gato, casa ratón. Ahí está. Ray Evara pide pacto para un gobierno de representación nacional. El 13% de dueños de vehículos no renovó el marbete, titular de primera plana del Caribe. Partido impedido de realizar actos públicos coincidan en lugar y día. Ahí están. Eh, embarazo adolescente bajaron 9.5% en el 2023. Haitiano concluye en tres días, huelga contra Henry. Eh, ¿Qué más? El principal del Caribe, siendo las 6.47 minutos el principal. Eh, Banco Central comienza el año manteniendo la tasa de política monetaria en pausa. El ente emisor sostiene la tasa de interés de política monetaria en ciento anual. Reserva Federal deja sin cambios los tipos en Estados Unidos. Vámonos con el invitado de hoy, entonces vamos a ver la primera plana del invitado de hoy, que es el Sol de México. Buscan a los niños armados. Eh, ¿Qué más? Un de la corte reforma eléctrica del presidente. Eh, en México también rompe con Tito. Operan 300 mil negocios más que hace cuatro años. Son micro, pequeños y medianos, operan 300.000 negocios más que hace cuatro años. Vámonos ahora entonces a repasar el titular principal de los periódicos con los que hemos trabajado en el día de hoy. Ahí está el día. Miles dejan hogares en Puerto Príncipe huyendo de violencia el principal de Diario Libre siendo la 6 49 minutos de este jueves 1 de febrero 2024 por campaña 142 proyectos de ley a punto de perimir el principal del periódico hoy, Banco Central mantiene tasa de interés de política monetaria en 7%, ciento. El listín, el listín, vámonos con el listín, el principal titular del listín. DNI se desliga atropello a médico en Ocoa. El Caribe, Banco Central comienza el año manteniendo la tasa de política monetaria en pausa. Y el Sol de México operan 300 mil negocios más que hace cuatro años. Esos 300 mil negocios que operan más que hace cuatro años se debe a Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Morena en México, anóteselo ahí, pequeño, micro y pequeña empresa, 300 mil nuevas, más que hace cuatro años. Eh, eh, en, en, en México es un, quinque, un sec, sec, sexenio. O sea, en México los mandatos presidenciales son de seis años años o sea ya Andrés manuel lópez obrador lo cumple el año que viene creo que en diciembre que entrega en diciembre de este año en junio son las elecciones ya y son creo que son seis meses para entregar cuatro cinco seis meses así es que sexenio por tanto si hace si hay 300 mil nuevos micro medianos eh, negocios que hace cuatro años en la administración de Andrés Manuel López Obrador, no hay duda, no hay duda, el presidente más popular en los últimos 30 años que ha tenido México mantiene todavía su, su popularidad. Vámonos con el momento deportivo. El momento deportivo aquí en Pasando Revista Luna TV, Canal 53. Ahí está el momento deportivo aquí en Pasando Revista, siendo las 6. Las 6, 6.52 minutos de este je, 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 jueves 1 de febrero 2024. El Licey buscará desde este jueves retener su corona en la Serie del Caribe. Delegación de la FIFA visita autoridades del gobierno. Para pasar balance del Mundial de Fútbol, Punta Cana Polo Club celebra exitosamente primera Copa Internacional de Polo Femenino en República Dominicana. Ex Grandes Ligas, Rubén Tejada y Joan Camargo cierran el roste de Panamá. Momento deportivo, pasando revista Luna TV, Canal 53, son las 6.53 minutos. La NBA multa con 40 mil dólares a Anthony Edward por criticar repetidamente a los árbitros. Jerry Pérez, la, la eh, MLB. Se toma muy en serio el problema de la alteración de identidad. Eso está al pecho aquí. Este año se descubrieron muchos casos de alteración de, de identidad. Cuando hay alteración de identidad, eh, eh, puede ser que, que se cambie en la fecha de nacimiento. Para el, el pelotero es para ponerse menor edad. Siempre el pelotero es para quitarse años. Siempre. Por eso hay un refrán, un relajo, que cuando usted ve una mujer que dice, tengo tantos años y no aparenta que tiene años, dicen: tiene edad de pelotero. Cuando se dicen a un hombre o a una mujer, tiene edad de pelotero. Es que se lo está quitando los años. Y lo otro es que algunos son más osados. Y para quitarse los años, lo que hacen es que buscan la identidad de otra persona, más joven, de José trata que regularmente que fallecieron muy temprano, y cogen esa identidad para ellos. Pero aquí, este año, en la firma de prospecto, se descubrieron muchísimo que habían alterado, pero con un agravante, que habían tomado el dinero, que habían cogido los avances para garantizar la firma. Y en el trayecto de este firmo, las, los equipos investigaron. Los equipos no. Es la, el comisionado de béisbol de Grandes Ligas, que investiga eso. Y pasan por las armas un grupo que se descubrió que tenía. Eh, Usted ve ese que fue para el Salón de la Fama ahora, Adrián Bertré. A se le alteraron la edad. Le quitaron un par de años, pero se descubrió se estableció que no fue él que fueron los Dodgers, el equipo y por eso siguió y no lo sancionaron a quien multaron fue al equipo pero no a él porque fue el equipo que lo hizo no él ni sus representantes ese que fue al salón de la fama ahora Adrián Beltré eh, a ese le quitaron creo que dos años le quitaron dos tres no sé bien pero ahí está son las 6.26 minutos. 6 con 26. Se sigue tomando fuerza. Los liceístas mofándose de los aguiluchos. Si pierde, perdió República Dominicana. Si gana la corona, ganó el liceí. ¿Cómo te, cómo, te, ¿Cómo te quedó la cara, aguilucha? Esos liceístas bufiándose. Yo, ¿eh? Yo tengo un hijo que es un. Un liceíta fanático, Marcos Antonio Martínez Pérez. Entonces le da cuerda porque los otros hermanos son aguiluchos. <laughs> y le da una cuerda hoy. Pues era un, eh, cuando un muchacho que practicaba bebo, pichaba, eh, era un, un admirador, lo sigue siendo, de Pedro Martínez. Y eso, entre otras cosas, lo llevó a ser eh, liceíta en. en una familia de aguiluchos netos. <laughs> su abuelo, su abuela, todos eran aguiluchos, compadre, de los dos lados. <laughs> este día lo llamé ahí, y dije, ah, ese, ese liceísta, eh, gozando, y me dijo: sí, sí, eh, y consecutivo, rompimos el maleficio. Ganamos dos coronas consecutivas. Rompimos ese maleficio. Ahora falta que el liceí los rompa en la serie de Caribe y gane dos coronas consecutivas. 6.58 minutos, vamos a la pausa.